Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un mazo que está dando mucho que hablar últimamente. Se ha vuelto a poner de moda y mi buen amigo Jesús me dijo: oye, tal, ¿por qué no juegas este mazo? Pruébalo, dar una oportunidad, está funcionando muy bien. Aquí lo tenéis, es Jeskai Combo. El combo, digamos, que ya vimos el año pasado. Esta idea no es nueva, ya desde el año pasado se viene manejando. Y es basarse en el dragón del puente dorado y lanzarle hechizos que lo dopen. De manera que cada vez que haces objetivo, te pone una ficha de tesoro que da 2 de maná. Por tanto, vas a poder seguir jugando hechizos. El año pasado teníamos un hechizo que le daba, bueno, que le duplicaba la fuerza. Así que era muy fácil lanzarle un par de copias de dicho hechizo y que el dragón pegase de 16, por ejemplo, ¿no? Este año esta carta ya no la tenemos en estándar. Así que la forma de dopar al dragón del puente dorado más obvia es muestra de confianza. Por lo cual, el mazo tiene que llevar un tercer color. El año pasado este mazo se jugaba azul-rojo. Y era un mazo de combo igual, de combo. No es un combo automático, no es un combo directo y no te asegura la victoria de forma instantánea o automática, ¿no? Pero lo podemos llamar combo por conveniencia, básicamente, ¿no? Como muestra de confianza, si has lanzado uno o dos hechizos previos, vas a poner varias copias de esta muestra de confianza que le van a hacer objetivo al dragón poniendo múltiples fichas de tesoro que te van a dar mucho más maná para poder jugar otras cartas. Bien, perfecto. Entonces, por eso llevamos tres copias de muestra de confianza. Llevar más me parecería excesivo, llevar menos me parecería poco, porque la idea final es ganar con el combo del dragón más muestra de confianza. Pero es que una carta que el año pasado no estaba en el mazo y este año no existía en estándar y este año sí tenemos, es la iteración galvánica, que te permite copiar el siguiente instantáneo o conjuro que lances. De modo que la idea sería jugar el dragón, atacar con él, iteración galvánica, muestra de confianza, así que van a ser varios hechizos los que se han lanzado y copiado, de modo que va a hacer objetivo muchas veces a ese dragón del puente dorado, poniéndole muchos contadores +1/+1, y vigilancia, por cierto, aunque es casi irrelevante el tema de la vigilancia, lo cual te va a dar una cantidad ingente de maná en forma de fichas de tesoro. La idea del mazo es esa, es acumular maná suficiente para poder hacer dragón del puente dorado, iteración galvánica y muestra de confianza. Por lo demás, pues es un mazo Jeskai de control. Bueno, más que Jeskai, yo diría que es un mazo rojo-azul, básicamente, porque lo único que lleva blanco es la muestra de confianza. Y dado que llevamos blanco, pues aprovechamos y metemos también escudo de Sejiri, porque si os estáis preguntando, vale, ¿y cómo proteges tu dragón? ¿Te lo matan y pierdes? Bueno, pues llevamos dos copias de escudo de Sejiri que le dan protección contra algún color, de modo que contra algunos removals te vas a salvar. Pero no solamente ganamos con el dragón del puente dorado, ¿vale? También podemos ganar con cuatro copias que llevamos del huevo ardiente. El huevo ardiente ya, esto es fuera del combo, digamos, como estoy comentando, es un mazo Izzet de control. Venga, va, Jeskai, rojo, azul, blanco, ese toquecito de blanco, ese splash blanco para las cartas del combo, ¿no? Como hemos visto antes. Bueno, pues es un mazo de control azul, rojo, blanco, y el huevo ardiente va perfecto en este mazo. Lo juegas de segundo turno, puede darte algunos bloqueos contra otros mazos rápidos o agresivos, y en algún momento de la partida, no muy lejos, se dará la vuelta, se convertirá en un 4-4 que hace piu piu, porque pega tiros de dos daños cada vez que lanzas un instantáneo en conjuro, y eso es bastante bruto, así que esta es nuestra segunda win condition. Por cierto, dado que este mazo puede generar una gran cantidad de mana, ¿os acordáis que hace nada, hace un mes, un mes y medio, prohibieron la Epifanía de Alrun? Sí, la carta azul que daba turnos extras y ponía tokens, fichas 1-1 voladoras y tal. Pues la prohibieron y de modo que ese mazo dejó de existir, pero es que ya teníamos otro hechizo que gana turnos extras, que es la táctica de alquimista, que se puede jugar por solo 3 de maná. Eso sí, pierdes la partida al final del siguiente turno, pero si la juegas pagando 7, no pierdes la partida al final del siguiente turno. En cualquier caso, tener este dragón en mesa, poder jugar múltiples hechizos, hacerlo crecer con la muestra de confianza y luego ganar un turno extra, te asegura la victoria prácticamente segura, porque vuelvo a repetir que estos son contadores +1/+1, se quedan sobre la criatura. Así que si el primer turno atacas de 8, de 10, 12 con el dragón del puente dorado, el siguiente turno acabas ganando la partida si ganas ese turno extra, por eso llevamos un par de copias. Vale, el resto de piezas del mazo pues son las típicas de control: riesgos de campo punzante, una tierra que hace doble función, removal y tierra, desactivación de jugar, más defensivo, ¿vale? Como veis, elementos defensivos típicos de todos los mazos de control de este estilo, ¿no? Lo mismo, desactivación de jugar, pues es tan buena como puede ser unos riesgos de campo punzante, ¿vale? Es una tierra con doble función. Esperanza en extinción para ganar tiempo contra mazos de criaturas rápidos, incluso para subirte el dragón a la mano si te lo van a matar y lo quieres volver a rejugar, o el propio huevo de ardiente o cosas por el estilo. Ya hemos hablado de las cartas del combo, vale, voy a reordenar esto un poquito. Las cartas del combo serían la iteración galvánica,
la muestra de confianza, el dragón del puente dorado, el huevo ardiente, digamos, como win condition alternativa. También, que no lo he comentado, win condition alternativa sería la copia de Lier que llevamos de base para, yo qué sé, como digo, es una ICET de control. Un Lier está estupendo. Incluso la copia del Kraken, el... ¿cómo se llama el Kraken? Horror destrozacascos puede ser. Una copia del horror destrozacascos también se le podría hacer hueco si queréis pensároslo. Esto para ganar tiempo. Iteración galvánica. Manipulación de biblioteca, ya sabéis, o sea, es uno de los mejores robacartas que ha salido en los últimos años, muy barato y dos cartas que te va a dar extras si lo juegas bien. Generalmente la idea es jugarlo al menos en el tercer turno, para no haber jugado tierra, hacer iteración expresiva, jugar la tierra que te da la iteración expresiva y ponerte en mano otro hechizo, ¿no? Además de que seleccionas dos de tres cartas, lo cual es aún mejor, ¿no? Tenemos Dictado Prismari por su múltiple versatilidad, o sea... Fichas de tesoro, rompe artefactos, hace dos daños a cualquier objetivo, robas dos, descartas dos, es una carta tan versátil y tan buena que es casi obligatoria en este tipo de mazos. Como decíamos, esto no es que sea parte del combo, sino que simplemente es un extra que lleva el mazo, que puede ser relevante para ganar partidas. Furia de Cazul, por cierto, una copia de Furia de Cazul random simplemente por el hecho de que a lo mejor el dragón pega 10, lo sacrificas y le haces 10 daños a cualquier objetivo con esto. Una visión de Sirundi, lo mismo otra tierra que hace doble función, porque te permite buscar, por ejemplo, si no tienes en mano la muestra de confianza, pues te la pones en mano con esto y además cuenta como un hechizo, ¿no? Y por último, la carta, yo creo, la mejor carta de este tipo de mazos, sin contar el propio Dragón del Puente Dorado, diría que es la propina inesperada. ¿No os habéis dado cuenta de que es una carta que al principio cuando salió en Forgotten Realms la gente pues no le prestó demasiada atención? Ah, pues otro roba cartas de estos de descartar carta, robar dos, ¿no? Muy típico. Este es instantáneo, pero claro, cuesta cuatro. Qué malo es todo el mundo. Bueno, normalito, mediocre. Pero no, resulta que esa doble ficha de tesoro que te pone adicional lo ponen en un pedestal. Esta carta realmente logró, yo diría, sin contar el propio Dragón del Puente Dorado, sin contar las win conditions, vamos a decir, es la mejor carta de este tipo de mazos. Es una carta que te manipula el mazo, te da aceleración de maná, es instantánea y además te permite descartar cartas que en algunos mazos también es relevante tener cartas en el cementerio específicas, ¿no? O sea, es una carta que lo hace absolutamente todo, es una maravilla y es buenísima. Seguramente a día de hoy podríamos decir que es de las mejores cartas de Forgotten Realms. La metería en el top 10 a día de hoy, en su momento seguro que no la metí en el top 10, porque en su momento, claro, es una común de robar cartas típica, que hay muchas como esta, ¿no? Pero luego, después de unos cuantos meses, empezó a ponerse de moda y ahora ya digo, es seguramente obligada en todo este tipo de mazos y de las mejores cartas de este tipo de mazos. Bueno, vale, vamos a intentar jugar este mazo en Rankeds. No lo juego desde hace un año, así que pido perdón por adelantado por mis manquedades. Espero no meter mucho la pata con él. Y tampoco estoy yo muy confiado de que sea un mazo tan bueno. Os aviso, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y además que lo he extraído de una de mis páginas web de referencias, mtgazone.com, que bueno, es una página web de habla inglesa que recopila mazos, algunas guías o lo que sea, pero esa web últimamente me está decepcionando bastante y me da muy mala espina. Es decir, últimamente no sé qué pasa con los mazos que propone. De hecho, el mazo que ella ha propuesto, no voy a jugármela a tierras giradas ahí, venga, Furia de Cazul, voy a ganar con esto. No me la voy a jugar a guardarme esto en mano durante 44 turnos hasta que podamos ganar con ello. Así de sencillo. Azul, azul. ¿A qué nos estamos enfrentando? Vamos a tener la doble opción, ¿vale? De chispita de daño, de un daño, esperanza en extinción, porque me huelo que va a ser una mono blue tempo. No, es una azul blanca de control. Va a ser muy duro. Va a ser muy pesado. Vale, voy a meter el huevo ardiente. Me parece que es un buen segundo turno para nosotros. Y si nos lo intenta matar o algo, quizás hasta merece la pena... Ya tenemos una win condition en mesa. Esta criatura, si no la mata, puede acabar ganando la partida. Vale, tenemos ya unas cuantas piezas del combo. Voy a pedir maná blanco por aquí, que aún no tenemos. Y simplemente damos turno al rival. Descubrir lo imposible. Que es una especie de inspiración, pero de 5. Es una carta... A ver, es la primera vez que la veo jugar. Vale, es una Jeskai, vaya, un mirror. Mala suerte, porque yo tenía la esperanza de que nos enfrentásemos a un rival que quisiese interactuar, pero este rival tiene toda la pinta de que no quiere interactuar. Me gusta mucho la mano que tenemos, así que lo que voy a hacer es dos daños a él y poner ficha de tesoro para tener más maná. Y fijaos que ya podríamos empezar a plantearnos el Dragón del Puente Dorado. Tiene tres contadores
Y he pensado, bueno, ¿por qué no? Si le damos la vuelta y empieza a atacar, como digo, va a ser una molestia para el rival. Le hago un dañito con el riesgo de campo punzante, lo dejamos a 17. No sé si es la mejor estrategia, pero bueno, es la estrategia que he decidido seguir. Iteración galvánica. Es bastante forzado hacer el dragón, porque, a ver, lo más probable es que el rival simplemente nos lo contrareste, ¿no? Esto tiene cuatro contadores. Creo que no es el turno de movernos. Así que, bueno, nos quedaremos enderezados sin más. Y el rival, como está jugando una Jeskai de control, pues no vamos a ver mucha... El problema, ¿sabéis lo que pasa? El problema es que él no hace nada, pero es que, claro, yo tampoco puedo hacer nada específico hasta que me robe... Podríamos haber hecho robar dos, descartar dos con el Tao Prismari, pero es que me gustaba tanto mi mano que prefería el mana extra. Y bueno, ir bajando un poquito las vidas del rival, ¿no? Quizás al final me tengo que arrepentir, porque esta iteración galvánica hace su mismo trabajo en el cementerio que en mano. O sea, me podría haber hecho robar dos, descartar la iteración galvánica y me habría quedado más o menos igual. La esperanza que tengo aquí... Aquí yo creo que no, podríamos forzar, ¿no? A ver qué hace el rival. Voy a hacer, a ver si nos gasta, a ver si le gastamos un contrahechizo aquí. Vale, parece que de momento no. Pegamos de 4, entonces ficha... O sea, es decir, en el peor de los casos ahora mismo, podríamos incluso intentar ganar la partida, si os fijáis, con esto, esto, e incluso esto sobre el dragón. Vale, pues bien, le damos turno. En caso de que él haga algún tipo de removal masivo o me intente matar a alguno de los dragones o lo que sea, bueno, pues podemos salvar uno de ellos, el que más nos interese, ¿no? Incluso los dos. Esta carta obviamente es bastante buena, como estábamos comentando antes, de las mejores cartas de manipulación de biblioteca. Se ha descartado un hacer cenizas porque ese hacer cenizas no tiene casi efecto, bueno, no va a tener ningún tipo de efecto en esta partida, o sea que ha hecho lo correcto porque solamente hace un daño, o dos, como mucho, si lo has estimulado. Y sigue robando cartas. Parece un poco la desesperada, ¿no? Por su parte. Tiene, fijaos, 4 fichas de tesoro y otros 2 de mana. O sea, tiene 6 en total. Pero a velocidad de instantáneo... También podemos ganar turno extra con esto, ¿eh? Vale. Perfecto. Roba 2, descarta. No sé qué está haciendo el rival realmente porque ha gastado... O sea, ha jugado instantáneos. Durante su propia fase principal, pudiendo haberlo hecho en mi turno, ¿no? Esperar si tal. Le quedan 4 de mana nada más. 5 con esta isla. ¿A qué juega la gente? Es que no puedo más que reírme. O sea, no entiendo qué es lo que ha hecho el rival. Vale, voy a explicar. Supongamos que el rival no tenía nada, ¿vale? Yo en mi turno, ¿vale? Enderezo y tenía 5 y 4, 9 de mana, ¿vale? Entonces, iba a hacer iteración galvánica. Táctica de alquimista, ¿vale? Turno extra, son 2 hechizos. Bueno, no, espérate, no. Iteración galvánica primero. Tengo muchísimo maná, ¿eh? Pero bueno, haría iteración galvánica primero. Bueno, lo que podría hacer es primero iteración galvánica, rejugar la iteración galvánica, que serían 5 de maná, y luego lanzar la muestra de confianza sobre el dragón del puente dorado, que recibiría chorrocientos contadores. Eso habría sido lo que habríamos hecho. Y como habría sido objetivo muchas veces, habría puesto muchas fichas de tesoro que nos habría dado maná de sobra para hacer esto pagando 7 de sobra, ¿no? Se habría dado la vuelta también el huevo ardiente, por cierto, en cuanto hubiésemos tirado la segunda iteración galvánica, de modo que esto habría estado haciendo daños. Entiendo que el rival se ha rendido porque estaba muerto. Esto, supongo que ya sabía que lo matábamos este turno, porque estos 2 dragones ya pegarían de 8, a poco que yo tuviese algún tipo de hechizo. Y esto además pega tiros de 2, ¿no? Entiendo que se ha rendido por ese motivo. No sé qué ha hecho el rival, ha sido rarísimo. Yo aquí diciendo, wow, una Jeskai de control, esta partida va a durar 3 años, va a ser imposible de ganar, porque el rival no es activo, es reactivo siempre, no es proactivo. Y vamos a jugar una segunda partida. Bueno, vamos a jugar la primera partida del vídeo, porque la anterior pues no ha contado absolutamente para nada. Ya digo, a ver si nos toca un mazo que interactúe y que no se rinde sin haber, que no se rinda sin haber jugado hechizos. En cualquier caso, el rival se ha vuelto loco, porque ya lo he dicho, en su fase principal se ha puesto a tirar hechizos robacartas instantáneos. El mazo de control tiene siempre que esperar. Mira, nos la vamos a quedar. Salimos nosotros, es relevante. Y quiero azul, rojo, al menos al principio. Creo que este escudo de Sehir lo vamos a guardar a largo plazo para el dragón del puente dorado. Si no, pues ya lo jugaremos como tierra. Salimos con mana azul, ¿vale? Esto es rojo-blanco, al final. El mazo lleva una isla, una llanura y una montaña que no he hablado nada de las tierras. Vale, al ver color negro,
Al ver color negro, entiendo que el rival va a llevar removals, va a llevar anticriaturas. Muchos de ellos quizás pues de forma instantánea, ¿no? Verde-negro, qué extraño, ¿no? Vaya. No podemos hacer nada, pues nada, que nos quita la mejor carta, la que él crea que es mejor de las que tenemos en mano. No me esperaba un buscar trampas, sinceramente. Se juegan muy poquitos quita cartas. No es mala carta, como estáis viendo, nos ha dolido. No sé si nos quita, a lo mejor nos quita literación expresiva, ¿no? En lugar de quitarnos piezas del combo que son muy a largo plazo. De hecho, tenemos las tres piezas del combo completo más el dragón. Lo tendríamos todo así. Efectivamente, nos quita la literación expresiva. Bastante fastidioso ese tema. Sobre todo teniendo en cuenta el maná que tenemos, ¿no? Y que nos hemos robado otra iteración expresiva. Le damos 3, nos hemos robado 2 y no valen para nada hasta que no empieces a jugar. Siguiente turno, si no robamos tierra, jugaré el escudo de Sehiri, ¿eh? Lo bueno yo creo que es que a este rival, como nuestro mazo, digamos, ganan un solo ataque en un solo turno. Si pillamos a nuestro rival girado, podríamos ganar la partida en ese mismo instante. ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente juega cartas raras hoy? Hace tener vida de 2, ¿vale? Tira 3 cartas al cementerio. Y eso, y el de la vida de 2, vale, perfecto, pues nada, bien. Tranquilo me hallo. Oh, este robo es muy importante. Es muy importante porque estábamos un poco pilladillos. Como no podía ser de otra manera, no hemos robado tierra. Y no tenemos el segundo maná rojo todavía. Esto es terrible, terrible mala suerte lo que acaba de salir aquí. Porque no vamos a poder jugar una de las cartas. Vamos a ponernos en mano la propina inesperada. Vamos a devolver la del turno extra al mazo y vamos a perder esta carta. Porque ya tenemos una en mano y no necesitamos 2. Así que, como os decía, jugaremos tierra girada y listo. Lo único que necesitamos es el segundo mana rojo para poder jugar la propina inesperada. No tenemos ni el doble azul ni el doble rojo. Vale, ya tenemos el doble rojo. Son buenas noticias. Este bicho es muy bueno, ventaja de cartas, por cierto. Bastante buena ventaja de cartas. Y bueno, a ver, en lo que os comentaba antes, si pillamos al rival girado, hacemos propina inesperada al final de su siguiente turno y él se gira o lo que sea, y aquí nos robamos el dragón, tendríamos letal. Porque con doble iteración galvánica más muestra de confianza, podríamos hacer auténticas burradas. Mientras pegue de 1 en 1, el problema no es demasiado grande. Creo que el segundo mana azul lo vamos a necesitar también, que nos posibilita la jugada de Lier para el siguiente turno. Y vamos simplemente a dar turno al rival. Lástima, sabéis lo que funciona súper bien, iteración galvánica combinada con propina inesperada, pero creo que no nos lo podemos permitir. Tranquilos, porque llevamos 4 propinas inesperadas, también es posible que robemos otra más. Vale, lo importante es que aquí el rival se gire, sigue teniendo 2 manás, ¿de acuerdo? O sea, nos podría matar el dragón con ese doble mana que le queda, y decide ni atacar. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Vale, obviamente aquí te descartas iteraciones expresivas, digo, galvánicas, que no las necesitas. Y podríamos baitear jugando el Lier, que lo va a querer matar, supongo. Bueno, nos está dando mucho tiempo, y si nos da tanto tiempo, nos va a facilitar la partida al final, claro. Vale, voy a continuar con iteración expresiva, a ver si en este caso... Ya no quiero tierras, la verdad. No os preocupéis porque tampoco han salido. Esta esperanza en extinción en la mano puede ser útil. No, pero en la mano vamos a poner yo creo la desactivación de jugar. A ver si le pillamos algún counter. Ah, sí, sí, sí. Esta es la carta. Vamos a devolver la chispita de 1 y esto va a ir a nuestra mano como salvavidas, ¿no? Es bastante lento el Shigeki este. No digo que sea malo, digo que es lento, ¿no? Podríamos forzar incluso el Lier este turno. Fijaos que aún nos quedan incluso otras 2 fichas de tesoro, dado que está un poquito tímido. Ah, bueno, no he jugado la esperanza en extinción, por cierto, que me la he puesto en mano precisamente para jugarla. Sí, sí, tenemos que gastarla. Esta me la he puesto en mano, le quería jugar, ¿no? Me la que me he puesto en mano la desactivación de jugar para el siguiente turno. Me había olvidado de esa carta, os lo juro. Vale, eso va para abajo. Vale, entonces no es un buen turno para Lier. Damos turno y listo. O sea, es decir, no está metiendo mucha presión el rival, ¿no? No sé, debe tener bastante sinergia con el cementerio, ¿eh? Dictado los Marcitus, Gancho de Carne, Sarulf... Mazo bastante extraño. Transferir, esto es un remo, ¿vale? Lleva anticriaturas, este es conjuro, por cierto. Pero llevará instantáneos también.
¿Vale? Será por fichas de sangre y fichas de tesoro. Tiene 5 de mana en total. Pinta bien la partida. Antes no atacó y este turno ha decidido sí atacar. Vale, pues... No sé a qué tendría miedo. A un Kraken puede ser. Teníamos 7 de mana. Creo que puede ser que tuviésemos 7 de mana el turno que no atacó y se temía el tema del Kraken, ¿no? Lo cual me hace pensar que lo mismo no tiene anticriaturas. Pues... Me la juego un poquito. Bueno, realmente no es jugártela. No es jugártela porque el Lier... Lo que pasa es que he jugado tierra, fallo mío. Nos quedaremos enderezados y desde el cementerio tiraremos propina inesperada o algo por el estilo. Lo que toque, lo que corresponda. No podemos contrarrestar hechizos, por cierto. Lo que sí puedo hacer, si me lo intenta matar, me lo subo a la mano y lo jugamos otra vez más adelante. De hecho, incluso podemos hacer subir a la mano el viejo Rootstain y subir a la mano Lier, por ejemplo, copiándolo con iteración galvánica y subiendo con esperanza en extinción. Bueno, realmente bastantes opciones. Oye, soy muy grande hoy, ¿no? Voy a hacer un poquito más pequeño, que creo que tapo demasiada pantalla. Vale, no hace nada en su turno, o sea, en nuestro turno, perdón, y llega a su turno. Tiene buena pinta esta partida, lo que nos falta es el dragón. Como podéis ver, con un simple dragón del puente dorado la partida estaría ya ganada. Posiblemente lo encontremos con esta propina inesperada. Me voy a descartar la desaparición de jugar, probablemente. Quizás incluso la tierra podríamos descartarnos. Captura de los dioses antiguos. De acuerdo. Y haga objetivo a Lier, y yo creo que a Lier lo vamos a salvar, sí. Vamos a hacer la propina inesperada en respuesta. Me voy a descartar la desactivación de jugar, que no la vamos a jugar. No tiene pinta ya. Nos queda un maná de la ficha de tesoro, ¿eh? Bueno, y el maná de las fichas de tesoro de la propia propina inesperada. Ahora sí que se ha girado entero, o sea, este es el turno en el que tenemos que encontrar el dragón y ganar. Le quedan 21 de vida, o sea, no vamos a... ¿Dónde están mis dragones? Le voy a subir a la mano, simplemente. Luego rejugaremos otra vez. No nos está metiendo presión, o sea, vamos bastante sobrados, ¿no? Ahí está. Podría haber hecho iteración galvánica y subir a la mano el viejo Rootstain y Lier para ganar más tiempo, ¿no? Bueno, vuelve a no atacar el rival. No sé qué le está pasando. No sé si es que se le olvida atacar o qué está pasando. Vale, obviamente aquí, en cuanto encontremos el dragón, la partida está ganada, ¿no? Voy a hacer Lier otra vez, que nos la mate. De hecho, quiero que nos mate a Lier para que cuando encontremos el dragón, voy a tirar iteración expresiva. Para cuando encontremos el dragón se encuentre sin removals por parte del rival y ganemos en un solo ataque. Vale, perfecto. A la mano ya, por fin. El dragón que nos lo puede... ¿Cuánto mana tenemos? No, es que por jugarlo este mismo turno, pero no. Dragón del puente lo da la mano. Kudo ese Hirin. Que es la que vamos a devolver. Y propina inesperada, que es la carta que vamos a jugar, porque no ha salido tierra otra vez. Venga, pues una montañita por aquí. Propina inesperada. Nos vamos a descartar la tierra, supongo que acabamos de jugar tierra y posiblemente robemos más tierras. Y quedan 35 cartas en el mazo, de las cuales 3 son dragón del puente dorado. Lo digo porque incluso aunque nos quitase este dragón de la mano, no sería tan grave. Vale, pues... No hemos jugado a tierra, podríamos hacer otra vez iteración galvánica perdiendo las 2 fichas de tesoro, pero no quiero. Quiero que en su turno él se gire, ¿vale? Gire, tiene 6, tiene 5 de mana ahora mismo. Quiero que se gire para matar a Lier o algo por el estilo y que nos dé vía libre. También es el que no nos tire un quitacartas al dragón, eso es lo único que pido también. Vale, ni se gira ni hace nada. No estoy entendiendo nada de lo que está haciendo nuestro rival. De verdad, no entiendo nada de lo que está haciendo. Vale, creo que podríamos ganar este mismo turno, ¿eh? Lo voy a intentar, me voy a lanzar, ¿vale? Os explico cómo, aunque lo vais a ver bien rápido. Vamos con el dragón del puente dorado. Y vamos a atacar con él. Nos va a tirar un removal, obviamente, pero le voy a hacer furia de Cazul de 44.000. ¿Atacamos? ¿Nos deja atacar? Si nos deja atacar, quiere decir que a lo mejor no tiene removal, no sé. Fijaos la cantidad de mana que tenemos. 2, 4... 5 y 4, 9.
De modo que vamos a poder lanzar bastantes hechizos. 9 serían... Vale, nos lo intenta, como veis, matar con un drenar vida, pero nosotros vamos a sacrificarlo en respuesta. Es otra ficha de tesoro que vamos a agradecer. Entonces hacemos iteración galvánica desde la mano. Iteración galvánica desde la mano. Que se copia. Podemos hacer iteración galvánica desde el cementerio pagando 2 gracias al líder. Muestra de confianza haciendo todos los objetivos al dragón del puente dorado. Hay múltiples copias de iteración galvánica en la pila. La muestra de confianza va a hacer 54.000 copias de sí misma. Por tanto, vamos a generar una cantidad de maná ridícula. Y a ver cuántos contadores... A ver, obviamente, no estoy echando cuentas, ¿vale? Son demasiados hechizos. Él está girado completo, o sea, ya no puedo hacer nada más, ¿vale? De hecho, podría haber tirado la propina inesperada, ahora que me doy cuenta. No he pensado en empezar robando cartas a ver qué encontrábamos. El rival se ha rendido, pero no sabe por qué. Os explico. No sé cuántos hechizos quedaban en la pila todavía por resolverse. Muchos. O sea, no creo que fuese a llegar a pegar 20 el dragón del puente dorado. A lo mejor sí llegaba a 20. De todas maneras, vamos a tener aquí, fijaos, 5 fichas de tesoro, que iban a ser muchas más con todas estas copias. 1, 2, 3, 4 más. Por lo menos 4, 5 más de muestra de confianza. Iba a ser 12, 14. Pero íbamos a tener como 20 o 30 de maná. Tendría que haber empezado con la propina inesperada lo primero, para ver qué robábamos, ¿no? De todas maneras, podríamos hacer, como tenemos maná infinito, podría haber hecho más iteraciones galvánicas, de hecho, otras 2 más desde el cementerio. Con la propina inesperada habríamos robado entonces por lo menos 3, 4, 5, 6 cartas, 8 cartas, 10 cartas más extras, con mogollón más de maná. Habríamos encontrado otra muestra de confianza y al final, furia de Cazul. De muchísimo, de una cantidad absurda, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las cartas que fuesen yendo... Ah, bueno, de hecho, qué narices, me acabo de dar cuenta. Al jugar la muestra de confianza, no lo había dicho, y me acabo de dar cuenta, desde la mano, esta carta va al cementerio. La podíamos rejugar desde el cementerio y volvía a dispararse 44.000 veces. De modo que esto sí que iba a pegar más de 20, 20, 30 o 40. Me habría gustado que el rival nos hubiese dejado completar el proceso. A ver hasta dónde llegábamos con este dragón del puente dorado, porque como habríamos tenido 40, 50, 60 de mana seguramente al final de todo el proceso, habríamos podido hacer, como digo, iteración galvánica, propina inesperada, habríamos robado el mazo entero. Tenemos 32 cartas, seguramente habríamos podido llegar a robar más de medio mazo de lo que nos queda, 20, 30 cartas seguramente, haber tirado una furia de Cazul de 50. Qué pena que el rival se haya rendido antes de tiempo, porque habría molado muchísimo. Bueno, pues a ver, hemos jugado 2 partidas, bueno, la primera ni cuenta, y esta segunda es que se ha hecho muy larga. Al final se han alargado muchísimo estas 2 partidas. ¿Qué me ha parecido el mazo? A ver, me sigue pareciendo un poco meme, ¿vale? Me sigue pareciendo un poco meme deck, porque es el primer rival se ha rendido muy pronto. No nos ha de... Bueno, supongo que le ganábamos, supongo que se ha rendido por eso, que no tenía nada para frenarnos. Y este rival no ha hecho nada, está jugando una verde-negra de control super random, que simplemente se queda mirando lo que yo hago. Creo que tiene muchísima interacción conmigo, ¿vale? O sea, mucho removal, pero claro, el rival se ha tenido que ir girando para jugar cosillas. Y el único removal que tenía, cuando lo ha gastado, ha implicado que lo matábamos, ¿vale? De todas maneras se ha rendido pronto, porque hasta que él no viese la furia de Cazul, en principio, esto le salvaba la vida, lógicamente, ¿no? Bueno, es que hace X puntos de daño. Hacía 9, claro. Ha visto que esto ya iba a aguantar más de 9, pero tampoco matábamos. Se ha rendido antes de tiempo. Bueno, pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!